Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de álgebra y trigonometría. Vamos a ver el módulo número 4 que trata la temática de sumatoria y productoria. Al terminar el módulo se deben saber responder estas preguntas básicas. Primero, ¿cómo se denotan los símbolos sumatoria y productoria? Segundo, ¿cuál es la suma de los n primeros números naturales y cómo se representa? Vamos a ver la primera definición. Cuando una suma de términos sigue una ley general de formación, esto es, cuando los sumandos se suceden regularmente, en el sentido de que si se conoce un término, se conoce el siguiente, entonces esta suma de términos se puede representar mediante el símbolo sumatoria. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Vamos a escribir esta suma de términos. Acá hay cuatro términos, donde el segundo es el primero más dos, el tercero es el segundo más dos y el cuarto es el tercero más dos. Es claro que esta suma de términos sigue en una ley general de formación. Vamos a tratar de reescribir estos cuatro términos en esta forma. Vamos a escribir el 2 como 2 por 1. Vamos a escribir el 4 como 2 por 2. Vamos a escribir el 6 como 2 por 3. Y vamos a escribir el 8, como 2 por 4. Si miramos estos cuatro sumandos, vemos ciertas características. Primero, en cualquiera de los cuatro sumandos, el número 2 aparece como invariante. Y en cada sumando aparece el número 1 en uno de ellos, 2 en el otro, 3 en el otro y 4 en el otro. Debido a eso, esta suma así escrita, yo lo podría representar en esta forma. Este símbolo se va a llamar símbolo sumatoria. Este 2 es un invariante. Y voy a decir entonces que esta es la sumatoria de 2 y utilizo la letra I, pero podría ser cualquier otra letra, por ejemplo la letra K. Y digo, esto es la sumatoria de 2 y, digo, desde I igual a 1 hasta 4. En esta notación, primera, esto se llama límite inferior de la sumatoria. Y esto se llamará límite superior de la sumatoria. Y esto está queriendo decir que I está tomando valores consecutivos de enteros desde el límite inferior 1 hasta el límite superior 4. Tal de que si nosotros nos devolviéramos, esto diríamos, cuando I vale 1, esto es 2. Cuando I vale 2, esto es 2 por 2, 4. Cuando I vale 3, esto es 2 por 3, 6. Y cuando I vale 4, es 2 por 4, 8. Y obtendríamos esta expresión. Entonces, repitamos, esto se llamaría límite inferior de la sumatoria. Esto acá, el límite superior de la sumatoria. Y el I tomaría valores enteros consecutivos desde el límite inferior
hasta el límite superior. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Pero primero miremos esta parte. Mediante esta ley de formación, el resultado, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior, se representa de manera simplificada mediante la notación sumatoria, que se denota con este símbolo, escribámoslo aquí de un poco más grande, ¿cierto? En la forma que ilustran los siguientes ejemplos, por ejemplo el que acabamos de ver. Vamos a ver otro ejemplo. Sumatoria. Desde igual a 2. Es bueno aclarar que el límite inferior de la sumatoria no tiene que ser 1, ni 0, ni un número entero en particular. Pero sí saber que la variable i en este caso toma valores consecutivos desde el límite inferior hasta el límite superior. Por ejemplo, si esto aquí va hasta 5, de 4 i sobre i más 1, esto querría decir que el primer término va a ocurrir cuando i vale 2 y sería 8 sobre 3. El segundo término de esta suma va a ocurrir cuando i vale 3, o sea 4 por 3, 12 sobre 4. El tercer término va a ocurrir cuando i vale 4, o sea 4 por 4, 16 sobre 5. Y el último término va a ocurrir cuando i toma el valor superior, o sea sería 20 sobre 6. Esta sería la representación no compacta de esta simbolización compacta. Vamos, antes de ver otros ejemplos, vamos a ver unas propiedades que me parece que son importantes. Vamos a ver esta primera propiedad. La sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub i más b sub i. Aquí está queriendo decir que i toma valores consecutivos de 1 hasta n, lo mismo que b. Hay que aclarar también de que el límite inferior lo puse desde igual a 1, pero no importa el límite inferior, podía ser otro número entero. Esto equivale a decir que esto es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub i, más la sumatoria desde igual a 1 hasta n de b sub i. O sea que este tipo de sumatoria se pueden partir en dos. Esta otra propiedad también es importante. La sumatoria desde igual a 1 hasta n de k veces a sub i, donde k es una constante. K es constante. No es más que k veces la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub i. Son propiedades básicas del símbolo sumatoria. Y tercero, vamos a ver apenas estas tres que son como las más importantes. Sumatoria desde igual a 1 hasta n de k, donde k es constante, no es más que n veces k. Esas son, hay más propiedades, pero nos limitaremos por ahora a hacer un enunciado de esas tres propiedades. Sigamos mirando unos ejemplos. Miremos este ejemplo. ¿Qué sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n? Desde igual a 1 hasta n de i. Pues esto sería simplemente 1 más 2 más 3 más n. Entonces esto denotaría
la suma de los n primeros números naturales. Suma de n primeros números naturales. Es bueno saber cuál sería esa suma. Si nos devolvemos al módulo anterior, en el módulo anterior sabemos que la suma de una progresión aritmética viene dado por esta expresión, n medios, que multiplica a 2 a su 1 más n menos 1 por d. Es bueno mirar que esto, en la suma de los n primeros números naturales, es una progresión aritmética, donde a su 1 vale 1. La diferencia común también es 1. Y donde el número de términos es n. O sea, ¿qué sería S sub n? S sub n sería n medios. 2 por 1. Más n menos 1 por 1. La suma entonces de los n primeros números naturales serían n medios por, esto da n menos 1, y aquí hay más 2, o sea n más 1. Normalmente esto se escribe así, como que S sub n es n por n más 1 sobre 2. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos entonces que en este caso la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i no es más que n por n más 1 sobre 2. Ahora miremos cuál sería esta suma. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de 2i menos 1. Esto sería, coloquemos este término más abajo, esto sería 1 más 3 más 5 más 7 más, esto sería más 2n menos 1. Sería bueno, como en el caso anterior, saber cuál es la suma. ¿Cuál es la suma de los n primeros números impares positivos? Se puede obtener sabiendo que es una progresión aritmética donde el primer término es a sub 1 igual a 1, donde la diferencia común es 2 y donde este es el término que está en el lugar enésimo. Miremos otros ejemplos. Miremos ahora el siguiente ejercicio. Escriba con el símbolo sumatoria los siguientes sumandos: 2x3 más 5x6 más 8x9 más 11x12. Bueno, miremos que aquí hay un invariante, que es el x. Entonces esto lo podríamos escribir como sumatoria. Todavía no sabemos cuál es el límite inferior y el límite superior, pero hay un invariante que es x. Miremos los exponentes, que son 3, 6, 9 y 12. El 3 lo vamos a poder escribir como 3 por 1. El 6 lo vamos a poder escribir como 3 por 2. El 9 lo vamos a poder escribir como 3 por 3. Y el 12 lo vamos a poder escribir como 3 por 4. Entonces podríamos pensar que estas expresiones son expresiones de la forma 3i
con I variando, y de 1 a 4. Y de 1 a 4. Ahora miremos qué pasa con los coeficientes. Los coeficientes son precisamente 2, 5, 8 y 11. Podemos pensar en estos coeficientes en la forma siguiente. Esto es una unidad, este 11 es una unidad menor que 12. El 8 es una unidad menor que 9. Y el 5 es una unidad menor que 6. Lo mismo que el 2. Es decir, los coeficientes, cada coeficiente es una unidad menor que el exponente. Entonces, si la notación para el exponente son expresiones de la forma 3i, para los coeficientes tendrían que ser de la forma 3i menos 1. De la forma 3i menos 1. En el caso del 2 sería 3 por 1 menos 1. Aquí sería 3 por 1 menos 1. Aquí sería 3 por 2 menos 1. Aquí sería 3 por 3 menos 1. Aquí sería 3 por 4 menos 1. En general, serían expresiones de la forma 3i menos 1 con i variando, desde 1 hasta 4. En resumidas cuentas, esto sería sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de x a la 3i como exponente y como coeficiente 3i menos 1. Esa sería, escribámosla aquí un poco más claro, sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de 3i menos 1 por x a la 3i. Bueno, hay otro tipo de ejemplos. Les voy a dejar siquiera unos planteados. O propuestos. Escriba con el símbolo sumatoria la suma correspondiente a la siguiente sumatoria. Escriba la suma correspondiente a la siguiente sumatoria. Sumatoria desde i igual a 2 hasta 9 de x más 2 a la 4i. Eso es más o menos lo que tenemos que ver con el símbolo sumatoria. De una manera muy similar se define el símbolo productoria. Simplemente que aquí los términos siguen una ley general de formación, pero ya no son sumando, sino factores o productos. Dice así, al igual que en la notación sigma, discutí en el numeral anterior, el símbolo productoria, que se denota por pi, esto queda mejor escrito así, se denota por pi, significa una operación, en este caso producto, donde los términos del producto siguen una ley general de formación. La mayoría de las reglas son muy similares, sin decir que todas se puedan asimilar.